Hola, hola, bienvenidos a Espacio y Confort TV. Somos un programa dedicado a la arquitectura, el diseño, la decoración. Hace 20 años editamos nuestra revista y hace 3 estamos al aire con este programa y hoy más que felices porque estamos estrenando casa. Estamos acá súper, súper contentos en Canal Metro, estrenando, como digo, este nuevo espacio. Muchas, muchas gracias por recibirnos. Soy Mariana Stange, tu anfitriona, y semana a semana voy a acompañarte para mostrarte lo mejor de ferias, viajes y todo lo que tenga que ver con el diseño y la arquitectura. Pero primero vamos a presentarnos formalmente y arrancamos. Bloque 1 en Espacio y Confort TV. Primero, gracias, arquitecto Agustín de Andrea y al estudio MAA por recibirnos y por permitirnos hoy grabar desde esta lindísima casa. Y quiero presentarte la primer nota, una espectacular obra de la arquitecta Mercedes Klappenbach. Se le pidió la construcción de una casa, pero que fuera una obra rápida. Tenía que ser ejecutada en 8 o 10 meses. Y para eso, ¿a qué se recurrió? A la utilización de tecnologías mixtas. Sí, construcción en seco y construcción tradicional. La perfilería, todo lo que es estructural, se realizó en construcción de obra seca, mientras que la mampostería, obra convencional o como también llamamos obra húmeda. Pero acá te estoy hablando de la parte constructiva, de la materialidad de la casa. Fíjate conmigo, vamos a recorrer su diseño. Vamos. Hola, yo soy Mercedes Klappenbach, soy arquitecta y les quería mostrar esta obra. La primera premisa que tuvimos fue el factor tiempo, que había que hacerla rápido. Es una casa de unos 300 metros cuadrados y para hacerla más o menos en 8 o 10 meses. Y ahí es donde empecé a pensar de armar la casa con perfiles, como una tecnología mixta de obra en seco con obra húmeda, a los perfiles como estructura y las paredes de mampostería tradicional, para poder ganar 2 o 3 meses de fraguado de hormigón, que si lo hago con metal no los tengo. El segundo punto a resolver fue la implantación, porque la casa tiene la orientación norte, que es la que consideramos más beneficiosa, pero de ese lado del norte hay toda una cortina de eucaliptus porque está justo en el perímetro del barrio. Entonces empezamos a hacer unas maquetas, como unas volumetrías bastante sencillas, viendo a ver cómo proyectaba el sol a distintas horas, en distintos momentos del año. Entonces a raíz de eso, de la orientación, surgió como la tercera idea, que era armar un gran plano de travertino donde había distintos volúmenes emergentes. Por eso es ese gran cantero que está en el ingreso. Después acompañamos con otro muro ahí al costado de la pileta que servía para sentarse y para compartir un poco la situación esa del agua. Y después hay otro volumen emergente que es el que está en la doble altura al lado de la escalera, también un poco para generar alguna obra de arte y un recorrido vertical. Después, cuando empezamos a ver qué materiales podíamos utilizar y la paleta de colores, bueno, arrancamos por el travertino, que es un revestimiento que lo usamos mucho,
A mí me gusta mucho usarlo como piso y sobre todo en pared, porque uno consigue, al forrarlo con piedra, consigue como unos cantos y aristas perfectas y queda muchísimo mejor, o sea, mucho más terminado que una pared revocada, ¿no? Para no abusar del recurso de ponerle travertino en toda la, en todo el envolvente, partimos como en dos volúmenes, uno de la planta baja y otro de la planta alta, aprovechando un poco que tenía sombra el lote, y nos animamos a hacer un volumen negro que acompañe toda la perfilería negra y las aberturas negras. Y ese volumen negro también le aplicamos uñas, un poco buscando esto, como la perfección de las terminaciones. Después, en cuanto a la distribución, bueno, uno ingresa por un hall que queríamos que tenga muy buena vista, entonces elegimos hacer todo un entrepiso de vidrio y la escalera de vidrio y una pequeña doble altura donde se pueda lucir una lámpara y ese elemento vertical también que vaya como uniendo todo ese espacio. La casa está armada, diría tradicionalmente, ¿no? Como en la parte, la planta baja, la parte pública, y la planta alta, la parte privada. Sobre el contrafrente están todos los servicios, baños, vestidores, en lo que es planta alta, y después en planta baja está lavadero, cocina, depósito. Y la casa se abre, bueno, el jardín hacia la pileta. Tratamos de integrar que el exterior se meta para adentro, y, o sea, como en esa relación de ida y vuelta con el espacio. En el sector living comedor, un gran mueble revestido en madera lustrada color ébano divide la zona de la cocina, del baño, de la zona pública, living comedor. Sector del living, un sillón en L o rinconero, concentra un poco la atención del gran mueble divisor en donde se aloja la TV. Para el sector del comedor elegimos una mesa cuya tapa es de travertino gris, laqueada en un tono gris, y también las sillas en pana color verde petróleo. La cocina la queríamos integrada, que nos permita compartir, la persona que está cocinando pueda compartir la misma, la reunión que se está generando en el living, pero también necesitaba un poco de privacidad para lo que es más sucio. Entonces hay una parte que es la isla, donde tiene el anafe y están las banquetas, que es donde por ahí se cocina, y hay otra parte que aparece atrás de este muro que mencioné antes, que es más de guardado y de cocinar más sucio. Estamos en el dormitorio principal. En este sector trabajamos un monocroma en las tonalidades de bisón. Lo vamos a ver en distintas texturas de telas, revestimientos y terminaciones. En el sector de la cama trabajamos un gran respaldar entelado en pana, con unos bastones verticales, acompañados de dos espejos que tienen que ver con el tamaño de las mesas de luz. Otras tonalidades en el ambiente las da el tono de la madera, que aparece en forma de detalles en las agarraderas de las puertas, en los marcos de los espejos, en los percheros, para dar una tonalidad más cálida y acompañar el color bisón. El color que aparece como acento es un color petróleo, que lleva como detalle los almohadones de la cama y el sillón en una zona de toilette y de escritorio. En la zona del vestidor trabajamos con puertas iluminadas, puertas vidriadas que muestran y dejan al alcance de la vista carteras, zapatos, y puertas opacas que esconden el otro tipo de ropa. Este vestidor tiene una isla central en la cual también, con su tapa vidriada, podemos ver
todos los elementos a utilizar. Todas las medidas de la casa son bastante generosas, cada espacio, sobre todo los baños, lo cual nos permitió como armar grandes mesadas y de nuevo un poco lo mismo, ¿no? Armar que la mesada vuela e invade como el otro sector. Hicimos también mucho juego con la iluminación. Los baños tienen, dos de ellos tienen en la planta alta un cielo de luces. En el dormitorio del varón más joven de la casa, el color a tratar es el azul. Es toda la paleta del azul y los grises. Grises más fríos. Toda esta paleta ha sido trabajada en telas, en revestimientos, en cortinados, en acolchados y en laqueados. El color dominante es el color gris. Un gris claro para las paredes y para los muebles. Y un gris un poco más oscuro para un revestimiento que va a llevar distintas partes del dormitorio con un bastonado en madera laqueada de este gris. Acompañando a los grises, el azul, esta vez lo vemos en las telas de las cortinas y del respaldo. En este caso, el respaldo es bien horizontal, armado en placas rectangulares. En este caso, además del revestimiento, que es esta madera rayada que imprime toda una trama, aparece otra trama importante como respaldo y es el mapa mundi en un degradé de los tonos trabajados también en el ambiente. En el dormitorio de la más joven de la casa trabajamos con un monocroma del rosado. El rosado muy pálido que se ve en textiles, en revestimientos y en lacas. En este caso, el respaldar es bajo, también con bastones, en combinación con los muebles laqueados en blanco. El mueble de escritorio y toilette divide la zona de dormir de la zona de vestidor. Dentro del vestidor hay sector para colgar, con percheros, un sector de cajonera que también sirve para sentarse y un espejo muy cómodo. Y en los interiores seguimos trabajando con los mismos colores que afuera. Siempre predomina el negro, bueno, el blanco obviamente por los hilos rasos. Y hicimos las mesadas, todo lo que es el mobiliario de cocina en blanco. Y luego, para darle un poco de calidez, armamos estos hilos rasos de varillados de madera. La paleta de colores es eso, es blanco, negro, travertino y madera en casi todos los ambientes. ¡Qué linda casa! Me encantó. Espero que a vos también. Puedes dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales, en YouTube, pedirnos también si te gustaría que nos centremos, que profundicemos en algún tema en particular. Ahora nos vamos a Brasil. Quiero mostrarte y contarte algunas perlitas del monumento más emblemático de nuestro país vecino, el Cristo Redentor, una de las siete maravillas del mundo moderno. ¿Sabías que el Cristo Redentor de Río de Janeiro fue construido para conmemorar los 100 años de independencia de Brasil? El imponente Cristo Redentor, una de las esculturas más icónicas y reconocidas a nivel mundial, tiene un propósito muy especial detrás de su construcción. Este monumento fue erigido para celebrar el centenario de la independencia de Brasil. El proyecto para construir el Cristo Redentor surgió a principios del siglo XX, cuando Brasil estaba a punto de celebrar su centenario como nación independiente. La idea era crear una gran estatua religiosa que se convirtiera en un símbolo de unidad y paz para todo el país. La construcción del Cristo Redentor comenzó en 1922 y se prolongó durante 9 años hasta su inauguración en 1931.
La estatua se erigió en la cima del Cerro del Corcovado, en el Parque Nacional de la Tijuca, y su imponente presencia se puede admirar desde diversos puntos de la ciudad de Río de Janeiro. Con una altura aproximada de 38 metros, 125 pies, sin incluir el pedestal, el Cristo Redentor se convirtió en una obra maestra de la ingeniería y la escultura. Está hecho de hormigón armado y revestido con una capa externa de piedra de jabón, lo que le otorga su distintivo color claro. Además de ser un símbolo religioso, el Cristo Redentor se ha convertido en un ícono turístico de Río de Janeiro y de Brasil en general. Cada año, miles de visitantes de todo el mundo acuden a contemplar esta majestuosa escultura que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y que ha sido aclamada a nivel mundial como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Así es, en una votación global realizada en 2007, el Cristo Redentor fue seleccionado como uno de los destinos más sobresalientes y emblemáticos del planeta y que nos espera con sus brazos siempre abiertos. Próxima parada, Mar del Plata, y uno de sus tesoros culturales, la magnífica Villa Victoria Ocampo. Te invito a que conozcamos juntos su magnífica historia y su riquísima arquitectura. ¡Vamos! Buenos días, mi nombre es Soledad y los invito hoy a conocer a la Villa Victoria, una casa que fue de nuestra escritora argentina, mecenas, Victoria Ocampo, la cual en un principio era la casa de veraneo, la villa de veraneo de la familia, y luego ella toma posesión, en el año 36 viene como propietaria de la casa. Ya desarrollando su proyecto de la revista Sur, la casa se convierte en un lugar de puertas abiertas, como dice Victoria, para todos sus amigos. Han pasado varias personalidades por esta casa. Podemos hablar de la escritora chilena Gabriela Mistral, que cuando vino a esta casa descubrieron que habían nacido el mismo día, con un año de diferencia. María Rosa Oliver, Susana Larguía, que con ellas, que fueron amigas, fundaron la Unión de Mujeres Argentinas. Sabemos que Victoria fue una gran promotora del feminismo en Argentina y, bueno, luchó y militó toda su vida por los derechos de las mujeres. Con respecto a la casa, que en ese momento funcionaba de veraneo, Victoria hace la donación a la UNESCO para que sigan siendo lugares de puertas abiertas con fines culturales. En el año 81, esta casa es rematada y la compra la Municipalidad de la Ciudad de Mar del Plata. Hoy es un centro cultural que funciona todo el año, que recibimos muchos visitantes para conocer el legado de Victoria, que es lo que nosotras transmitimos. Bueno, esta es una casa muy particular, muy especial, porque fue traída de Inglaterra. El papá de Victoria la encarga por catálogo y es una casa que viene de una empresa que se llama Bolton & Paul. Viene en barco desde Inglaterra hasta Buenos Aires y de Buenos Aires en tren hasta Mar del Plata.
fue ensamblada en este parque que había comprado Francisca Ocampo de Ocampo y tardaron aproximadamente 2 años en ensamblarla. La casa tiene una estructura de hierro, madera ensamblada y la arpillera y los empapelados que en ese momento también fueron traídos de distintos lugares de Europa. Luego, el papá de Victoria, que era un arquitecto, ingeniero, construye las 2 casitas que tenemos a los costados en el mismo predio, una de estilo francés, que era para los caseros, que permanecían todo el año, del cual hacían cuidado del parque y asistían a la casa durante todo el año, y la torre, el pabellón italiano, en el cual se alojaba el personal de mantenimiento y de servicio, cuando esta familia veraneaba entre los meses de diciembre y marzo. Bueno, la casa tiene 8 habitaciones, 5 baños, tanto la planta baja como la planta alta se distribuye igual por una cuestión de estática del terreno. Y después, bueno, tenemos la cocina también, que tiene un artefacto de hierro que en ese momento funcionaba a carbón, luego probablemente fue adaptado a gasoil y, bueno, y los pisos es todo de pinotea. La casa era una casa de veraneo, por lo tanto, en esa época, en 1912, no tenía calefacción, pero a partir de que la adquiere la Municipalidad de Mar del Plata, ponen un sistema de calefacción por caldera que funciona durante los meses de invierno en Mar del Plata. Bueno, con respecto a la parte del techo de la casa, está construida con fibrocemento y un entelado. Y después todo lo que podemos ver en el área externa de la casa es todo materiales locales. Villa Victoria sigue siendo un lugar hermoso para que nos visiten durante todo el año. Los esperamos para transmitir y conocer el legado que nos dejó Victoria Ocampo. Y seguimos en Mar del Plata. Vamos al Museo Provincial de Arte Contemporáneo. Este museo, además de albergar muestras de primer nivel, es una joya arquitectónica en sí misma. ¿Lo conoces?
seguro que pasaste por ahí muchísimas veces. Está frente al mar, en La Perla, custodiado por un lobo marino de Marta Minujín, todo recubierto de envoltorios de alfajores. Vamos a recorrer juntos esta joya, este tesoro cultural de nuestra querida ciudad de Mar del Plata. El MAR, Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires, inaugurado en diciembre de 2013, destaca como uno de los museos más grandes y vanguardistas del país, diseñado específicamente para esta función. Con más de 7.000 metros cuadrados, se ha convertido en un destacado centro cultural de la zona de Mar del Plata, atrayendo a millones de visitantes en su primera década de vida. Seleccionado a través de un concurso público convocado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, el estudio Monobloc fue el encargado de materializar la visión del mar. Tras 4 años de construcción, el museo abrió sus puertas como el primer edificio en Argentina dedicado exclusivamente a la exhibición artística. El diseño del museo se centró en la creación de espacios amplios, luminosos y flexibles para albergar diversas exposiciones de arte de renombre. Consta de 3 salas de exhibición ubicadas a la planta alta, permitiendo una iluminación cenital que realza la experiencia del visitante. La estructura del edificio se basa en un innovador sistema de módulos estructurales independientes de hormigón, brindando una flexibilidad y calidad excepcionales en la exposición de arte contemporáneo. Cada una de las 3 salas posee una superficie generosa, 2 de 20 por 20 metros y 1 de 20 por 30 metros, todas con una altura de 9 metros. Equipadas con proyectores digitales de última generación, sistemas de iluminación y sonidos inteligentes, estas salas están diseñadas para adaptarse a una variedad de exhibiciones. Abrió sus puertas con la destacada exposición La Ola Pop, curada por Rodrigo Alonso, que recrea el espíritu del arte pop de los años 60 en Argentina. Además, para la inauguración, la reconocida artista Marta Minujín creó una impactante obra, un lobo marino de 11 metros de altura revestido con elementos metálicos que emulan envoltorios de famosos alfajores de chocolate marplatenses. Desde entonces, esta emblemática obra se erige como un símbolo del museo, destacándose en el paisaje norteño de Mar del Plata, frente al mar. La próxima obra que vamos a conocer ahora está ubicada en Michoacán, en México, La Casa de la Colina. Una espléndida manera de abstraerte de la ciudad y refugiarte en la naturaleza. Te invito a que a través de este corto recorramos esta casa lindísima, obra del estudio HW. Thank you.
la operación fue muy sencilla, fue levantar una sábana de pasto y dentro de esta sábana se habitaría. Esta cueva que queda debajo de la sábana, tienes que llegar a través de un pasillo muy largo, ¿no? Para enfatizar los recorridos, porque para nosotros era importante que este pasillo que te mete a la casa lo transitaras en soledad. Para nosotros era importante que ni siquiera percibieras la arquitectura, que tal vez en un punto del recorrido comenzara a asomarse algo y que claramente ese algo fuera evidencia de una arquitectura ahí dentro, pero que aquello pudiera ser una ruina en el futuro. Cuando nos busca el cliente, hizo mucho énfasis en que quería un refugio al cual poder llegar y desconectarse de toda la ciudad. Escondimos el refrigerador, no se ven luminarias, no hay televisión, no hay internet. Es decir, prácticamente estamos en un lugar sin tiempo. Había que balancear lo frío del concreto con el siguiente material, que era la madera. Y todos los demás elementos periféricos es acero, como la puerta, la chimenea, la mesa. Entonces, básicamente, la obra se concreta con el uso de esos tres materiales. Para nosotros era muy importante no ver arquitectura de primera mano, sino irla descubriendo. Que fuera sorpresivo, que de repente te encontraras unos muros y que este descubrimiento de algunos elementos muy sutiles pero contundentes por el contraste con el material, te dijeran que algo ocurre ahí. I was inspired by Japan's creativity, attention to detail and discipline. It's incredible how the most innovative things so often come from Japan and have the best quality at the same time. How Japanese people respect the tradition so deeply and also look to the future so boldly is also inspiring. It's the best of both worlds, ancient crafts and cutting-edge technology. We wanted to take that idea and morph it into what we know well, product design. Therefore, the vision of Tokyo is timelessness, like Japanese traditional crafts. Once knowing what our identity would be, we started looking for right people, right materials, right processes. And then we started to develop our own technology that would be suitable for the vision we set ourselves. It would have to be the state of the art to be able to justify the goal of the brand and the name. It was not easy to do.
What we got were these unique and elegant products that radiate sophistication, class, and fit in almost every setting, like mountain huts, beach villas, futuristic city apartments, rustic offices, and many others. We started with the sofa that we call the iLounge, because it was a statement piece that would boldly show the direction of Tokyo. It is a micro-architecture, a microcosmos where a person or a family can get lost in, and a piece that is not just a piece of furniture, but rather a piece of the house. And like with the sofa, we used carbon fiber again for the carbon light lighting system family. It is a perfect material that is strong, durable, and light, and holds the values of Tokyo. Modern, special, timeless. We handcraft each cloth of carbon fiber to make a module that later constructs a lamp. It is a difficult process that takes ages to perfect. And then we design the technology that would be fitting the high-end idea of the product. When all is put together, it's almost a piece of art. We continue to use carbon fiber when we design a table that maybe reflects Japan's the most. Made of solid wood on top, finished with natural oils, and thin carbon fiber legs that are barely visible from the side. Speaking of minimalism, elegance, and connection with nature. Tokyo products are not for everyone. They're not mass-produced. So whoever finds beauty in our vision, our style, and wants to make a statement is welcome to meet us and order a handmade Tokyo product. It'll be tailor-made for them. This would typically be people who love design, art, and modern living. MuchTech, líder en la producción de perfilería de PVC, organizó un concurso, Premios MuchTech de Arquitectura, donde evaluará la eficiencia, la sustentabilidad, el diseño y la innovación. Este certamen de escala internacional va a evaluar proyectos no solo en el plano proyectual, sino también técnico, donde la luz se convierte en el elemento fundamental. Gracias a los beneficios en sostenibilidad y funcionalidad que nos dan las carpinterías de PVC. Están abiertas las inscripciones hasta el 17 de agosto. Quiero dejarte acá abajo el mail para que puedas conocer las bases, las condiciones. No podés dejar de anotarte. Participá, es una oportunidad única. Y ahora sí, vamos a presentar nuestra próxima nota. Isometal, empresa líder en la construcción de perfilería de aluminio, herramientas y accesorios para la carpintería, presentó su nuevo showroom. Se dieron cita en este evento profesionales del sector. Nosotros estuvimos ahí, armamos esta nota y te la presentamos. Mi nombre es Marcelo Acatoli, distribuidor de la firma Hidro y representante de la firma Isometal La Plata. El día viernes 26 realizamos la inauguración del nuevo showroom en la ciudad de La Plata, 13, esquina 520, más precisamente Isometal. Pudimos exhibir distintos modelos de carpintería de la línea Nordical, HA62, HA110, otras aberturas con rotura de puente térmico, piel de vidrio, barandas vidriadas y la línea más completa, innovadora, de la firma Hidro. Agradecer a Marcelo y a todo su equipo la dedicación y el trabajo en todos estos primeros pasos de este año que venimos transitando juntos. La verdad que ha sido un aprendizaje mutuo, compartiendo nuestro camino de la innovación, de la eficiencia energética, de la mejora continua. Apostamos a este camino juntos
Y bueno, nada más que felicitarte y que esto sea el comienzo de grandes jornadas en este espacio para tus clientes y para los arquitectos. Así que gracias, Marcela. Este showroom cuenta con 450 metros. Podemos exhibir aberturas, carpinterías de aluminio, maquinaria, un sonadora y todo lo que necesita un carpintero de aluminio. El mismo showroom cuenta con una tecnología de avanzada como para poder resolver cualquier inquietud en un edificio, en un proyecto o en una casa urbana. El showroom de Isometal queda abierto y a disposición de cualquier arquitecto que quiera conocer nuestras líneas y nuestros productos que comercializamos y a la vez ofrecérselos a sus clientes, como asimismo también los carpinteros de aluminio pueden traer a sus arquitectos o a sus clientes. MT2 presentó Séptimo, un nuevo desarrollo con el sello de Meixner Group. Una velada excepcional donde se dieron cita a proveedores, clientes, amigos. Estuvimos ahí, ¿cuánto no? Y te lo presentamos. Hola, buenas noches. Gracias a Espacio de Confort por estar en esta noche. Es una noche muy especial para nosotros porque estamos presentando Séptimo, un edificio de nuestro estudio, uno de los más importantes, y queremos enseñarles un poquito de qué se trata. Para la comercialización de Séptimo elegimos dos inmobiliarias exclusivas de Quilmes, que son Gerardo Cabezas y Angie Sérpico. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Angie Sérpico, estamos con MT2 Arquitectura y bueno, orgullosos de ser convocados para comercializar este producto distinto y que con Gerardo vamos a tratar de transmitir toda la pasión que le ha puesto Fede en su creación, en cada detalle, en su innovación, en su sustentabilidad. Y bueno, tenemos ese desafío de comunicárselo a los clientes. Bueno, Gerardo Cabeza, y estoy súper contento con Angie. Estamos súper motivados de salir a comercializar este nuevo emprendimiento que desde todo punto de vista va a ser revolucionario desde la comercialización. Y la verdad que escucharlo al padre de la obra, cómo nos lo explica, cómo nos lo describe, con qué pasión lo ha creado, la verdad que nos motiva con Angie a romperla, y creo que la vamos a romper. Mi nombre es Gustavo, soy uno de los titulares de Pinturería OUS. Bueno, acá somos parte del proyecto de Metro Cuadrado con este desarrollo, gran desarrollo para nosotros.
acompañando el proyecto de Séptimo, aportando nuestro trabajo. Somos parte de un proyecto de donde queremos apoyar a todos los inversores y felicitar en este caso puntualmente a la gente de Metro Cuadrado por haber tomado esta oportuna decisión. Mi nombre es Sebastián Soriano, represento la firma TST, Faria Campanas, Extractores, ANAFES. Y bueno, nos estamos sumando un poquito a este proyecto que está es brillante, está buenísimo. Está buenísimo el diseño, la forma, el tamaño de los balcones, las terminaciones de las paredes en hormigón. La verdad está buenísimo el concepto que tuvieron estos chicos de Séptimo. Y estamos acá para apoyarlos en lo que necesiten. Y gracias, al agradecer a ellos por poner nuestros productos. O sea, nos engrandece que este tipo de productos estén en una obra así de esta calidad y de esta categoría. Gracias a Fede, gracias a los chicos de Espacio y Confort, a Decova, que son los por los cuales nosotros llegamos a ellos. Nada, orgulloso de formar parte con ellos. Buenas noches, soy Adrián Alegre, director comercial de Camado Argentino. Estamos acompañando a Federico en este proyecto Séptimo con nuestra línea de hornos a carbón Camado Argentino, los cuales van a ser parte del emprendimiento. En cada una de las unidades van a encontrar uno de estos productos, lo cual agrega un factor adicional para participar de Séptimo. Esta noche estamos acompañando con la gastronomía el lanzamiento del proyecto con tres menús que están hechos a las brasas, que la idea es un poco que después los propietarios lo repitan en Séptimo. Queremos felicitar a Fede por este proyecto que es maravilloso. Ahí lo estuvimos viviendo un poco y compartiendo con él desde la parte de la bebida nos tocó esta vez. Me sumo a las palabras de Sebastián, felicitar a Federico por este Séptimo proyecto y bueno, agradecer también por hacernos formar parte de este lindo evento. Bueno, nosotros somos los elaboradores del gin Impronta y de la cerveza Nocera y bueno, por suerte hoy se pudo disfrutar de un rico gin fresquito, ahí un gin tonic. Quiero transmitirle en breves palabras lo que es Séptimo para nosotros. Bueno, es un emprendimiento, digamos, especial por ya desde su diseño, por todo lo que va a tener y todo el esfuerzo que nos va a llevar durante estos años. Y vamos cerrando este primer programa por Canal Metro. Felices, felices de haber compartido con ustedes esta hora. Ojalá les haya gustado tanto como a nosotros prepararlo y como a mí presentarlo. La verdad que mudarnos, estrenar casa nueva, como digo yo, siempre es un desafío que nos tomamos con muchísima responsabilidad y sobre todo con mucho entusiasmo y alegría. Así que te propongo que nos encontremos el domingo que viene a las 19 horas en un nuevo programa de Espacio y Confort TV. Chau, chau.